Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya. Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya. Kale Kale Kaleshwaraya. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya. Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya. Kale Kale Kaleshwaraya. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya. Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya. Kale Kale Kaleshwaraya. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shambho Shambho Mahadevaya. Hoy es el día del año nuevo tamil. Uno podría preguntarse cuántos días de año nuevo en un año. Bueno, esto es por los diferentes calendarios. Después de todo, el planeta es redondo y está girando. Desde donde se mide, se deja a tu criterio. Diferentes culturas comenzaron a medir el año nuevo desde un punto que es más significativo para ellos, en términos de un nuevo comienzo. Tamil Nadu, o la cultura tamil, es una de las culturas agrícolas más antiguas del planeta. Se celebra el 14 de abril, donde hay un cierto cambio en la relación del sol con el planeta. Y también en el resto del país, que se ve como Vaishakhi o Vaishakhi en diferentes partes del país, porque en el norte se mueve para cosechar ahora. Pero en el sur, la cosecha ha sucedido antes, después del Pongal, que es el 14 de enero. Ahora es la preparación de la tierra, que se considera un deber muy sagrado. Así que antes de tocar la tierra una vez más, la hemos dejado por un tiempo, después de la cosecha, intacta. Ahora, antes de que una vez más vayamos y pongamos nuestro arado en la tierra, se considera un nuevo comienzo. Así que este es el nuevo año para el pueblo tamil. El año nuevo Telugu fue Ugadi hace unos días, porque entran en la tierra un poco antes, ya que en gran parte, Karnataka y Andhra Pradesh reciben el monzón del suroeste, que comienza a finales de mayo. Tamil Nadu
también lo recibe. Esta parte de Tamil Nadu lo recibe, pero la mayor parte de Tamil Nadu espera el monzón del noroeste más tarde, un monzón del suroeste más suave. Debido a eso, sus cálculos son un poco diferentes y comienza, hoy es el día de Año Nuevo, porque este es un nuevo año agrícola, porque la agricultura era la base de las vidas aquí. Por eso el comienzo de la nueva actividad agrícola se considera el Año Nuevo. No en diciembre, porque diciembre-enero, porque en ese tiempo no sucede nada significativo para nosotros en esta cultura. Así que, mis más sinceros saludos a todas las personas tamiles alrededor del mundo. Como parte de eso, nuestros sonidos de Isha interpretará algo que significa mucho para la gente de Tamil Nadu. Thank you.
Ahora que el año nuevo tamil ha terminado, ahora vamos a Kerala. También es un año nuevo en Kerala. Por eso, a todos los malayali del mundo, les deseamos lo mejor, pero estos no son los mejores tiempos, pero que estén lo mejor posible. Bueno, tendremos que ir al Punjab, Bengala, Orissa. No podemos desearlos en su idioma, solo podemos... A cada uno de ustedes. Dejemos que esta... Bueno, una especie de situación calamitosa. Todavía hay mucha gente argumentando, ¿esto es realmente necesario? Salgamos y hagamos lo que tenemos que hacer, veamos qué pasa. Bueno, la última vez, cuando no había viajes en avión, cuando no había tal movimiento de poblaciones como el día de hoy, la última vez que ocurrió, en 1918, la gripe española mató a 50 millones de personas. ¿Quieres intentarlo una vez más? No. Creo que alguien tiene que detenerte. Eso es lo que el gobierno está tratando de hacer. Eso es lo que los gobiernos en todo el mundo están tratando de hacer. Aquellos que no hicieron el cierre lo suficientemente rápido, desafortunadamente esas naciones están sufriendo inmensamente. Estados Unidos ha sobrepasado las 24,000 muertes. Bueno, eso no es una inspiración para el resto del mundo, porque una nación sumamente afluente, con el más alto nivel de infraestructura, si entra en este modo, lo que sucede en otros países es una situación muy intimidante. Así que India ha sido contenida, pero no ha conquistado el virus, solo lo hemos contenido. Conociendo la naturaleza de estos organismos, que no tienen un cerebro, estoy diciendo que estás en buena compañía. Probablemente son unicelulares o probablemente unas dos o tres células, pero no un cerebro específico como tal. Pero están decididas a hacer lo que quieren hacer. Saben lo que quieren para su vida y trabajarán incesantemente sin descanso para conseguirlo. No son como tú, 3 semanas en casa. De repente piensas que no pasará nada. Tus prioridades cambiarán. Ellas no son así, sus prioridades no cambian. Simplemente en marcha, sin cesar. ¿Sabes qué te hemos estado diciendo? Un sentimiento inquebrantable de propósito es la liberación. Bueno, tienen un sentido de propósito inquebrantable. Y no necesitan liberación, están listas para liberarte a ti. Así que esto no debe tomarse a la ligera. Por desgracia, un cerebro complejo no se ha convertido en una ventaja para un montón de gente. Esta es la mayor ventaja que tenemos sobre cualquier otra criatura, que tenemos una corteza cerebral compleja que podemos mirar las cosas desde muchas dimensiones. Desafortunadamente, para muchos seres humanos, en lugar de esta capacidad, en lugar de aportar claridad, ha traído una constante y turbia confusión sobre todo. Bueno, no es el momento de dejar el mundo a las libertades y acciones individuales. Tiene que ser restringido de acuerdo a las necesidades de una sociedad. Como dije, el virus ha sido reducido en cierta medida, pero no conquistado. Puede que se dispare,
la próxima semana. Es muy estricta aplicación del confinamiento. Después de eso, India está considerando un cierre parcial, una relajación selectiva de las diferentes actividades económicas que son necesarias para la nación. Debemos entender que estas relajaciones vienen no porque hayamos conquistado el virus o porque se haya ido, simplemente porque nuestras compulsiones económicas son tales que tenemos que volver a algún tipo de acción. Por lo tanto, una amenaza existencial que tenemos para nuestra vida y los problemas económicos a los que nos podemos enfrentar son dos dimensiones diferentes. Ambas deben ser abordadas, por supuesto, para una nación, una sociedad. Pero mantenerse vivo es la prioridad fundamental. Tener suficiente para vivir, vivir bien, es de importancia secundaria. Así que ahora mismo abordar la prioridad básica de nuestra existencia es muy, muy importante. Y nos olvidaremos del viejo confinamiento, comenzaremos un nuevo confinamiento. Es el día de Año Nuevo, fresco. Así que no lleves la carga de las últimas 3 semanas. Nuevo encierro hasta el 3 de mayo. ¿Nuevo encierro? El viejo lo dejamos. Este es un nuevo cierre. Disfrutemos del nuevo cierre y saquemos lo mejor de él y veamos qué es lo mejor que podemos hacer por todos los que nos rodean. Nuestros voluntarios están haciendo un trabajo maravilloso en términos de proveer comida a toda la mano de obra migrante en las áreas locales. Creo que hoy ha tocado probablemente a 3,000 personas siendo atendidas. Va a aumentar aún más y nos va a suponer una cierta carga financiera, pero la gente de todo el mundo nos ha estado apoyando para que esto ocurra. Una vez más, gracias a todos los que nos han apoyado financieramente para hacer esto. También estamos tratando de, en el proceso de iniciar una actividad similar con el gobierno de Karnataka en la región de Bangalore, que también comenzará en un par de días. Pero, como dije, lo más importante, la responsabilidad fundamental, es que no proporcionemos transporte para este virus, porque nosotros somos el transporte, nos necesita. Sin nosotros no puede sobrevivir. Así que simplemente vamos a mantener la distancia. Mantenemos la disciplina básica, cualquiera que sean los otros protocolos que hay y que todos ustedes ya conocen, siguiendo estas cosas. Y sobre todo, no lo veas como algo impuesto sobre ti. Mira esto como una oportunidad donde puedes actualizarte a ti mismo. Si lo ves así, otros 19 días más o menos hasta el 3 de mayo no serán una carga. Dicho esto, como he dicho, debido a las compulsiones económicas, definitivamente nos abriremos en cierta medida en la primera semana de mayo. Pero puede ser el momento, esperemos que no lo sea, pero podría ser el tiempo en el que el virus esperará su momento y se volverá loco con nosotros. Así que la intención es, estamos dispuestos a asumir las pérdidas económicas, pero queremos limitar la pérdida de vidas. Esa es la actitud en este momento. Esa es la prioridad. Por favor, especialmente aquellos de ustedes que son jóvenes, que piensan, nada me va a pasar. Sí, tal vez solo se enfermen un poco y se mejoren. Pero la generación más vieja puede ser aniquilada. Si los jóvenes se comportan de manera irresponsable, la generación mayor puede quedar totalmente aniquilada. Así que, por favor, compórtate responsablemente. No se trata solo de ti, se trata de todos los demás. Como generación de personas, debemos salir de esto con éxito. Eso es lo importante de esto. Por favor. Esta pregunta es de Rup. Namaskaram Sadhguru. Con tu gracia tuve la fortuna de mudarme al ashram el año pasado. Desde el principio tuve claro que estoy aquí para recorrer el camino.
Con este enfoque único navegué a través de todos los programas y trabajé en mí misma de la manera que mejor sabía. Desde hace un tiempo tengo el impulso de distanciarme de las distracciones sociales en las que me veo envuelta periódicamente. Siento que esto me ayudará a mejorar mi concentración y a atraer más intensidad y equilibrio hacia el seva y la sadhana. De una cierta manera, tal vez podría usar el apoyo de observar unas pocas horas de silencio al día. Estaré agradecida de recibir tu orientación en esto. ¿Por qué estás esperando por mi guía para callarte? Eso es lo que se supone que debes hacer todo el tiempo. El ashram o el centro de yoga no es un club, no es una sociedad en la que vienes y conoces diferentes tipos de personas, haces amistades, tienes tus propias redes sociales. Esa no es la razón por la que estás aquí. Esto no es solo para ella, para cada uno de ustedes. Estás aquí, como dijiste, con un enfoque único en la mejora de esta vida. Y tú dijiste, estoy haciendo lo mejor que sé hacer. Eso es un gran problema. Pensé que todos los aspectos de cómo deberías hacer tu vida, cómo deberías respirar, cómo deberías sentarte, cómo deberías estar de pie, qué deberías comer, qué no deberías comer, cuándo, dónde, qué, todo ha sido explicado. Pero todavía sigues haciendo lo tuyo. Entonces, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estoy yo aquí si no te estoy guiando? ¿Qué hacer? Estás haciendo lo tuyo. Si estás haciendo lo tuyo, no hay nada de malo, solo que lleva mucho tiempo, eso es todo. Lo que se puede hacer fácilmente llevará innecesariamente mucho tiempo. Pero si tú no sé qué dice tu horroróscopo, si tu horroróscopo dice que tienes un tiempo de vida de 10.000 años, entonces puedes hacer lo que quieras. Pero si eres un ser humano normal, que vivirá 80, 90, 100 años de edad, entonces debes escucharme, porque entonces el tiempo disponible, estoy seguro de que ya tiene 62. No, tiene 30 años, creo. De todas formas, no sé quién eres. Cualquiera que sea tu edad, incluso si tienes 35 años, casi el 50% de tu vida efectiva se ha ido. Este no es un momento para que hagas tus propias cosas. Solo debes escuchar. De lo contrario, irás en círculos innecesariamente. Así que me estás preguntando, ¿puedo estar en silencio por unas horas? Debes estar en silencio las 24 horas del día. Se permiten los ronquidos. Y hablar solo cuando es necesario para la actividad. De lo contrario, llegamos tan lejos con hermosas montañas y todo este espacio para que simplemente puedas estar. Que simplemente puedas estar mirando la montaña. Si la montaña no es suficiente, he creado todo un cielo azul. Debes involucrarte con la vida. Esto no es una sociedad. Estás aquí por tu aspiración individual. No estás aquí para construir una sociedad. Bueno, tenemos que organizar la comida, el sueño, esto, aquello, un poco de infraestructura. No malinterpretes que la infraestructura es una infraestructura social. No lo es. El lugar ha sido creado para la transformación individual y la liberación individual. Nunca dije que toda la multitud se liberaría. Solo los individuos. Porque solo los individuos están atados y solo los individuos pueden ser libres. Así que no veo por qué me preguntas si debería darte permiso para estar callada. Si me hubieras preguntado, Sadhguru, ¿puedo hablar?
Entonces diría, ok, di tres palabras. Ahora cuando preguntas, puedo estar en silencio, no sé qué decir. Debes estar en silencio. A menos que tengas algo significativo y que valga la pena decir, ya sea en términos de actividad, o en términos de pregunta, o en términos de un comentario. De lo contrario, debes estar en silencio. Más que estar en silencio, lo más importante es que retengas esta compulsión que tienes de comunicarte todo el tiempo, ya sea así o así. Ahora al menos estás un poco amortiguado con la máscara. Este anhelo de comunicarte con alguien, no creo que tengas algo fantástico que decir. Este anhelo de comunicarse viene porque de otra manera te sientes incompleto. Eso es exactamente lo que queremos que abordes, no que evites. No evites tu sensación de estar incompleto. Enfréntate a eso. ¿Por qué? Cuando este pedazo de vida ha llegado como una vida plena, ¿por qué se siente incompleta? Tenemos que abordar eso, tenemos que enfrentar eso. No evitarlo distrayéndote con conversaciones. Todos ustedes. Rup y Arup. Todos. Nada de conversaciones porque no hacen esto. Buen tiempo, tiempo de cierre. Cierra. Pensé que ya estábamos en un confinamiento en lo que se refiere a esto. Cuando es necesario para el trabajo, dices algo. De lo contrario, tu alegría, tus intenciones, tu amor, ¿qué deseas expresar? Exprésalo. Verás que para esto tienes que prestar atención a todas las otras vidas. No simplemente decir algo, no solo enviar un mensaje, tienes que prestar atención. La atención es siempre buena. Atención sin ninguna intención es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Eso es lo que significa el silencio. Estás atento, pero no tienes intención. El ruido ocurre porque tienes una intención. En el momento que tienes una intención, empezará a trabajar con planes, proyecciones, cálculos retorcidos, todo. Simplemente atención absoluta, sin intención. Esto es silencio. Esto también significa que estás más allá de cualquier tipo de elección. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de aquello? No hay nada de eso en ti. Tú eres esto, esto y esto. Y esto es un proceso espiritual. Cuando eres esto y aquello, eso es vida materialista. Cuando eres esto, esto y esto, esto es un proceso espiritual. Debo decirte esto. Cuando estábamos haciendo el primer programa Wholeness, que fue durante 90 días, benditas sean las personas que estuvieron con nosotros. Unos 68 de ellos estuvieron conmigo durante esos 90 días. Cuando no sabían quién demonios soy, no sabían a dónde los iba a llevar, no había ninguna infraestructura de ningún tipo, simplemente vinieron hombres y mujeres. Solo una aspiración ardiente, eso es todo. Bueno, en aquellos días yo ni siquiera era así de amable como soy para ti. Yo era como siempre ardiendo, escupiendo fuego. Pero vinieron. Así que empecé el proceso, y esto, y una y otra vez, preguntando, dime, ¿sí o no? ¿Queremos hacer esto, sí o no? Esto continuó. Después de una semana, 10 días, un día regresé, ese era el Kaival Ikutir, solo una larga cabaña, se derrumbó 3 veces en esos 90 días, tuvimos que volver a construirla, debido a los fuertes vientos monzónicos. Y llegué y solo había una pizarra. Esa era nuestra principal infraestructura para emitir cualquier mensaje. No había teléfonos inteligentes, no había mensajes. El único tablero de mensajes era un pizarrón con un trozo de tiza escrito allí, cualquiera que quiera escribir algo. Cuando regresé, Sadhguru, sí y sí, habían escrito. Dije, ¿qué es esto?
No, Sadhguru, a partir de ahora no nos pidas un sí o un no. Solo somos sí y sí. Dije, si realmente eres sí y sí, entonces hay mucho que puedo hacer contigo. Y desatamos toda una dimensión de cosas que no hemos sido capaces de repetir una vez más. Simplemente porque sí o no. ¿Debería estar en silencio? ¿Solo deberías pedir permiso? ¿Debo hablar? Sí, nunca deberías preguntarme, debería estar en silencio. Sadhguru, ¿puedo hablar? No he hablado en 10 años. ¿Puedo hablar? Sí, hoy puedes cantar, diré. No hablar, cantar. Así que, para que te vuelvas silencioso, si estás haciendo esta pregunta en términos de alguna sadhana en particular, cuando llegue ese momento, te lo diremos ahora mismo, la sadhana que está disponible, las herramientas que tienes, todavía no están totalmente aprovechadas. Si las agotas, no te preocupes, te llamaré seguro. Yoga, yoga, yogeshwaraya. Bhuta bhuta bhuteshwaraya kala kala kaleshwaraya shiva shiva sarveshwaraya shambha shambha.